Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva clase de gimnasia cerebral con su querida profesora Catherine Perea. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Me están escuchando bien? Les agradecería mucho. Me confirmen si todos me están escuchando bien desde casita. ¿Cómo vamos con la señal, con el audio, con el video? ¿Me están oyendo bien? Vamos a ver quiénes nos están acompañando a esta hora de la tarde. Siempre tan puntuales. ¿Cómo está, señora Amelia Elorriaga? Buenas tardes. Señora Irma Liliana, tan linda. Ella es siempre súper puntual acompañándonos. A ver, ¿quién más está por aquí? ¿Quién más está por aquí? Señora Carmen Rosa, buenas tardes. ¿Qué tal? Señora Elvira Magda, bienvenida, ¿qué tal? A ver quién más está por aquí, veamos, veamos, súper atentos a nuestra clase del día de hoy. Estamos empezando ya una nueva semana. Qué rápido, ¿no creen? Ya estamos en la segunda quincena de agosto y se nos ha ido así rapidísimo este mes. Señor Pablo Emilio, ¿cómo está? Bienvenido. Señora Gloria Pau, ¿cómo está? Señora Mercedes Wolfland, bienvenida. Ah, su nombre es Elba Mercedes. Ok. ¿Cómo está? Señor Simón Cama, bienvenido a la clase. Qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo está, señora Rebeca Velázquez? Ok, me están escuchando bastante bien por lo que veo. Perfecto, perfecto. Señora Edith Arias, ¿cómo está nuestra fiel alumna? Señora Elvia Cruz Alegui, ¿cómo está, señora Evelina Rivera? Bienvenida, señora Julie Morales. ¿Cómo están? ¿Cómo está, señora Lucía Ramírez? Señora Vicky Cortés. Hola, señora Adriana Ramírez. Señor Darío Asensio, ¿qué tal? Hola, señora Rudy Vargas. ¿Cómo está, señora María Elena? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Yo acá leyendo sus comentarios, aquí, estando atenta a ustedes. Feliz de que me estén acompañando. Una nueva tarde, una nueva semana que estamos aquí. ¿Cómo está, señor José Briceño? Señora Digna, señora América. Bien, vamos a empezar entonces dando unas pequeñas recomendaciones, ¿les parece? Para que podamos iniciar nuestra clase de la mejor manera. La primera recomendación es que marquemos nuestra asistencia. ¿Cómo vamos a marcar nuestra asistencia? Pues es muy sencillo. Manito de me gusta, corazoncito de me encanta, que lo podemos poner abajo, justamente en el lado donde ustedes van escribiendo los comentarios. A la mano derecha hay como que unos emoticones, unos stickers de una manita de me gusta que está en un círculo azulito con una manita blanca. Pues ahí le dan. También hay un corazoncito. También le dan ahí, ¿sí? Y al lado izquierdo justamente tenemos una opción que dice compartir. Bueno, ustedes a esa opción que dicen compartir también le dan clic y van a poder compartirlo en su muro de Facebook de forma pública, lo van a poder enviar a algún amigo, algún familiar, van a poder copiar el enlace también y lo van a poder enviar ya sea por WhatsApp o por algún otro medio. Pero la idea es justamente que hagamos que más personas lleguen a la clase. Así más personas van a poder beneficiarse de todo lo que nosotros trabajamos aquí, así como ustedes se benefician de esta clase. ¿Qué les parece? Entonces, justamente uno de los lemas de nuestra clase es el conocimiento se comparte. ¿Qué les parece? Entonces, a compartir más conocimiento. ¿Les parece bien? Muy bien, ¿qué tal? Veo que poco a poco se están conectando cada vez más. Vamos poniendo asistencia, manito de me gusta, corazoncito de me encanta y por supuesto, vamos compartiendo nuestro video en vivo. Así yo voy a saber quiénes están interactuando en vivo conmigo y voy a saber cuántos asistentes tengo. Eso es súper importante, ¿sí? Para mí es muy valioso eso. Tal vez no voy a poder. Yo estoy leyendo constantemente quiénes están escribiendo, quiénes están conectados. Sí, pero tal vez no puedo responder exhaustivamente a todos los comentarios porque la hora nos gana, lamentablemente estamos en vivo, pero por ahí estamos contestando también de forma escrita. Así que no se preocupen, siempre estamos súper atentos absolutamente todo. Bien, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones previo al inicio de nuestra clase. Tengan a la mano, por favor, un cuaderno o un bloc de notas.
También pueden tener a la mano un lapicero, un lápiz. ¿Esto para qué? Nosotros en gimnasia cerebral trabajamos con diversos ejercicios, entonces algunas veces va a ser necesario que anotemos algunas cositas. Entonces traten de tener esos materiales a la mano. Y se los repito todas las clases, pero siempre tenemos alumnos nuevos, compañeros nuevos, entonces por eso siempre lo repito. Otra cosita muy importante, procuren estar en un ambiente que sea muy tranquilo, muy sosegado, donde no haya ruido externo, porque si no, luego no nos vamos a poder concentrar, no vamos a poder estar tranquilos y no van a poder, digamos que seguir la hilación de la clase. Entonces yo necesito que realmente estén en un ambiente donde puedan concentrarse. ¿Ok? Así que vayan viendo qué lugar va a ser este, ¿ok? Y otro tema muy importante. Estamos nosotros conectados a través de internet. Estamos en una transmisión en vivo. Y así como nosotros, muchas personas están haciéndolo en este preciso instante, en todos los distritos, en todo el país. Todo esto hace que la red se congestione mucho. Entonces, puede que suceda que en algún momento de la clase se congestione y haya un poco más de tráfico de internet y por segundos puede que la señal se congestione y se corte, se interrumpa un poquito. Puede que suceda, ¿sí? Yo les pido mucha, mucha paciencia, por favor, porque son cosas que a veces escapan del control, ¿no? De uno. Ahora estamos todo bien con la señal, pero como les digo, a veces se sobrecarga por segundos, por momentos, y a veces puede que escuchar mi voz, pero la imagen puede pasar un poquito más lento, pero todo esto solamente dura unos pequeños segundos y luego retorna todo muy bien. Igual siempre hay que estar fijándonos en estar lo más cerca posible a nuestro router de internet, estar cerca a nuestro Wi-Fi, al módem del internet. Si estamos conectados a través de Wi-Fi, tratar de estar lo más cerca posible, ¿sí? Porque mientras estemos más lejitos, como que la potencia del Wi-Fi como que también se va disminuyendo, y eso puede hacer que nuestra señal no sea tan buena. Entonces esas son pequeñas recomendaciones para que tengamos una buena señal de internet, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, entonces, ¿estamos listos para iniciar nuestra clase? Sí, veo que sí, ok, entonces vamos con todo, vamos a iniciar una nueva clase. Estamos muy, muy entusiasmados entonces por empezar esta nueva clase. Qué bueno que les guste. Muy bien, señora Elvira, dice que ya compartió. Muy bien, excelente. Entonces, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Este es el taller de gimnasia cerebral y yo soy Katherine Perea, su profesora de estimulación cognitiva en este taller de gimnasia cerebral de la Casa del Pensionista. Así que hoy vamos a trabajar en tres partes. La primera parte, nosotros trabajamos ejercicios de calentamiento. En estos ejercicios nosotros hacemos una activación cognitiva previa, ¿no? Justamente le decimos así, activación, como para ir arrancando las pilas. Justamente para ir al siguiente paso, que es la parte principal de nuestro taller, en el cual nosotros hacemos los ejercicios lúdicos, estos ejercicios que vengo elaborando semana tras semana, de forma muy creativa, didáctica, que nos permite interactuar a través de esta plataforma, y no solamente eso, nos permite a través de un solo ejercicio, podemos capacitar, podemos estimular diversas áreas cognitivas. Y eso es lo interesante, súper entretenido, que ni siquiera nos estamos dando cuenta, porque es muy divertido, muy interactivo, que parece un juego. O sea, está diseñado, lo diseñó de esa forma para que ustedes lo sientan como un juego, pero en verdad los objetivos están tan bien diseñados que estamos estimulando. Bien, si bien es cierto, funciones cognitivas, pero lo hacemos de una forma muy divertida. Y por último, tenemos el bloque que nos encanta a todos para irnos súper relajados y para aprender nuevas estrategias de relajación. Nuestro bloque de vuelta a la calma.
Sí, exacto. En este bloque nosotros lo que hacemos es enseñarles básicamente diversas herramientas para poder aliviar un poco el estrés del día a día, aliviar la angustia, la ansiedad, porque a veces nos da crisis de ansiedad y estamos como que no sabemos qué hacer, estamos con el insomnio que no nos deja descansar y estamos muy acelerados. Entonces, lo que hacemos semana tras semana es enseñarles nuevas herramientas para que ustedes puedan practicarlo siempre en casa y cuando hayan aprendido, enseñárselo a más personas, porque esa es la idea, ¿no? Todo aquello que aprendamos, poder enseñárselo a alguien más. ¿Cómo está, señor Michael Alex Ríos? ¿Qué tal? Señora María Franco Herrera, ¿qué tal? Señora Rosa Esperanza, bienvenida. Bueno, tengo acá unos saluditos especiales de la sede ICA. Claro que sí. Unos saluditos especiales de la sede ICA. Dos bellas damas que nos están mirando. La señora Nelly Palomino y la señora Nelly Secario. ¡Mua! Un besito grande para las dos. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta transmisión y espero que les guste la clase del día de hoy, que estamos ya empezando y a prestar muchísima atención. Muy bien, vamos entonces con nuestra clase. ¿Sí? ¿Listos? ¿Listas? Ok, vamos. Bien, empecemos con nuestros ejercicios de calentamiento, ¿sí? Ok, respiramos profundo. Nos ponemos derechitas en un ambiente tranquilo. Botón. Ya saben que tenemos que ir compartiendo, ¿no? Nuestro video, vamos compartiendo entre amigos, entre familiares, vamos enviándolo. Respiro profundo. Eso. Correcto, correcto. Excelente. Excelente, muy bien. Las dos manitos muéstrenme, ¿sí? Listo, muy bien. Vamos a ir juntando pincitas. Uno, dos, tres. Pincita, 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 pincita. Nuevo, esta pincita es fácil. ¿Sí? Luego vamos a cambiar. Ya para la próxima semana vamos a hacer otro tipo de pincita. Esta pincita es la pincita básica. ¿Cómo está, señora Ninfa, señora Filomena? Hola, señora Rosalía Reyes. ¿Cómo está la señora María Bustamante? ¿Qué tal? Más rápido. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Rápido, 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 rápido. Esto, eso. No se desconcentren. Yo les recomiendo que solo se fijen en una mano, porque si se fijan en las dos manos al mismo tiempo, pierden. Fíjense, fíjense, fíjense. La mano traicionera, la mano traicionera. Eso, 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 eso. Bien, 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 bien. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, ahora hagamos esto. Estiro, estiro, caliento otra vez, estiro, y respiro profundo, boto. Ok, y ahora. Así, subo, 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 subo. Y se está cayendo la otra mano, la agarro. La agarro en el aire. Ahí está, como si estuviera caliente. Ahora al revés. Subo, subo, subo. Y la otra se está cayendo. La otra se está cayendo, se está cayendo. Y la agarro. Que no se caiga. ¿Cómo está, señora Berta? Bienvenida. Señora Yolanda, bienvenida, ¿qué tal? A ver, la otra manito, subo, 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 subo y se cae. ¡Uy! Agarro, agarro, que no se caiga, que no se caiga. Muy bien, señora Carmen Rosa. Sí, me gusta que vayamos compartiendo. Que no se caiga, que no se caiga. Con cuidado, eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Subo, 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 subo. ¡Ay! Que se va a caer, con cuidado. Eso. El otro lado. ¡Epa! Más rápido, subo, subo, subo. El otro lado se baja. Muy bien, concéntrese, concéntrese. Muy bien, muy bien, muy bien.
Perfecto. Muy bien. Excelente. Muy bien, vamos a empezar ahora con la parte de ejercicios lúdicos. Tengan por favor su cuaderno o su hojita a la mano, lápiz, borrador, lapicero. Vamos a iniciar. ¿Listos? Sí. Hola, señor Juan Bautista, que nos está saludando desde Ventanilla Callao. Qué bien, me encanta eso. Muy bien, señoras, señores, vamos entonces. Hola, señora Teresita, ¿qué tal? Qué lindos sus mensajes. Me alegra en la tarde siempre leerle sus mensajitos. Muchas gracias. No se olviden ir marcando su asistencia. Manito de me gusta, corazoncito de me encanta y, por supuesto, ir compartiendo el video. Vamos con nuestra parte de ejercicios lúdicos. A ver, ¿qué tal nos sale? Veamos. Presten mucha atención, por favor. Presten mucha atención, por favor. Veamos qué tenemos aquí para ustedes. Siempre, siempre trayéndoles lo mejor, por supuesto. Acá estoy, claro que sí, acompañándolos. Aquí el ojo que todo lo ve. A ver. Descubre el número. Vamos a leer juntos las indicaciones, ¿ok? Que nos están poniendo acá. Dice, en esta secuencia de números deberás encontrar el número que falta. El resultado se dará usando los dos números de la base. Descubre de qué manera. Ajá, vamos a hacer un poco de razonamiento matemático. Sí, vamos a empezar con razonamiento matemático. Así que tengan a la mano un cuadernito, lápiz y borrador, ¿sí? A ver qué tal nos sale. Bien, dice acá que el resultado que vamos a encontrar al número que falta se dará usando los dos números de la base. Y ustedes lo que tienen que descubrir es de qué manera. O sea, los resultados son los que están en la punta. ¿Y cómo lo han conseguido usando los dos números de la base? ¿Pero de qué forma? ¿Cómo así? ¿Ustedes cómo creen que sea que hayamos llegado a eso? ¿Tienen alguna idea? Mírenlo atentamente y veamos cómo nos sale. Puede ser una suma, podrá ser una, no sé, una multiplicación, luego una resta. ¿Qué creen que haya sido? A ver, mírenlo bien, mírenlo varias veces. Si se dan por vencidos, yo les puedo ayudar dándoles pistas. Ya, pero escúchenme, yo no solamente quiero que ustedes me vean el último resultado, no. Me tienen que decir por qué, cómo han llegado a esa solución. Recuerden que los otros dos triángulos es como una secuencia, o sea, tienen el mismo patrón de solución. ¿Cuál será ese patrón de solución? Ustedes tienen que averiguarlo. Eso, ahí está la señora Elsa Rojas, dice ahí, ejercitando, ejercitando, muy bueno. Eso es. ¿Cómo está, señora Olga Rivas Calderón? Bienvenida. Señora Deli Nostroza, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver. ¿Cómo vamos? Siete, siete, me ponen, pero ¿cómo han llegado a eso? ¿Cómo está, señora Elena González? Siete, dicen siete, siete, pero ¿cómo han llegado a eso?
Díganme ustedes, o sea, ¿cómo han llegado a esa solución? Tienen que decirme cómo. ¿Por qué me están diciendo siete? Los que me están respondiendo siete me tienen que decir el por qué. Yo estoy mirando todo lo que me responden, pero ¿cómo han llegado a esa solución? Eso es lo que yo necesito saber. No, ahí están estos dos triángulos que ya están resueltos. Pero tienen que decirme por qué, cómo han llegado a esto. ¿Sí? Recuerden eso, me tienen que dar la solución, cómo han llegado a esto. Dice más 2 y luego más 3. Les dije que la solución lo van a encontrar en la base. Uniendo los números de la base, ¿ok? Uniendo los números de la base. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Hola, señora Elena Cecilia, que nos está saludando desde Trujillo. Tres es el resultado. A ver, vamos a ver. ¿Cómo está, señora Vicky Romero? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si están en lo correcto. Veamos. A ver. No, el resultado es 12. Y vamos a ver el por qué. ¿Sí? Porque a mí me gusta explicarles el por qué. Atención, acá está. Se multiplican los números de la base y luego se suman los dígitos de este producto. ¿Cómo es eso? Ahora les explico. Acá está. 7 por 9, acá está. 7 por 9 es igual a 63. ¿Ok? Y el resultado, 63, o sea, vamos a sumar 6 más 3 es 9. Hola, ¿cómo están? Nos están viendo desde la casa del pensionista de Lambayeque. Hola, hola, ¿qué tal? Ahora, aquí, ¿no? A ver, entonces ese es como que la solución. Ahora vamos a ver el de acá, el último, ¿no? 6 por 8, ¿cuánto es? 48, ¿verdad? Muy bien, ahora si sumamos 4 más 8, me da igual a 12. Ajá, ahí está. Muy bien, señora Marielena. Eso, buen trabajo, buen trabajo. Uy, señora Vicky, mírela, pues, si me había respondido la señora Vicky, no la había leído bien. Muy bien, buen trabajo. No, 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 nadie debe que ponerme esa cara larga. ¿Por qué? Lo han hecho bien. Recuerden que aquí estamos para aprender todos juntos. Yo también aprendo, yo estoy aprendiendo de ustedes día con día. Lo han hecho muy bien y eso hay que reconocerse. Buen trabajo. Felicitaciones a todos los que están participando. Lo están haciendo muy, muy bien. Así que, felicitaciones. Si les ha gustado el ejercicio, manitos de me gusta, corazoncitos de me encanta. Muy buen trabajo, ¿eh? Muy buen trabajo el de todos y todas. Muy bien, ¿ah? ¿Eh? Me encanta. ¿Qué tal? ¿Vamos por otro ejercicio? ¿Qué dicen? ¿Sí? Ok, vamos por otro ejercicio. Recién estamos arrancando motores. Bien, les comento entonces. Este ejercicio se llama la pareja. Vamos a trabajar en este ejercicio, vamos a trabajar memoria inmediata y atención, ¿ok? Vamos a trabajar memoria inmediata y atención. Lo que yo les voy a poner van a ser varias parejitas de letras. No vale tomarle foto, no vale escribir, solamente vale visualizar,
mirar y memorizar. Es lo único que hace falta. Nada más. ¿Ok? ¿Está bien? Perfecto. Es lo único que va a hacer falta. Y para que lo puedan visualizar. Ah, ya. Ok. Mi camarita pensé que les estaba molestando. No les molesta, no les molesta. ¿Ok? Ok. Entonces, memorizamos. Acá tenemos, por ejemplo, en el primer conjunto, Q y C. Luego tenemos la P y la T. Luego tenemos la Y y la B chica. Abajo tenemos la Z y la N. Luego tenemos la R y la B. Luego tenemos la X y la F. Mírenlo, memorícenlo, nada de copiar. No se copia, no se toma foto. Estamos trabajando memoria inmediata. Justamente esta es la memoria que por lo general es la más afectada o la que se pierde primero con el paso de los años. Entonces es la que deberíamos de reforzar mucho más. Así que si ustedes me hacen trampa en este ejercicio, se están haciendo trampa a ustedes, no a mí, ojo, ¿eh? Así que hay que hacer este ejercicio y hay que hacerlo bien, ¿ok? A ver, vamos. Veamos, veamos. A ver cómo nos sale. ¡Ay, señora Teresa! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Veo que les ha gustado mucho el ejercicio pasado, ¿no? Ok, no se preocupen, que yo prometo que todas las semanas sí o sí les voy a poner un ejercicio así. Parece que les está haciendo mucho, mucho bien este tipo de ejercicios así matemáticos, de razonamiento matemático sobre todo, ¿no? Ya, entonces yo todas las semanas sin falta les voy a poner un ejercicio así. ¡Ajá! Bueno, vamos a mandar un saludito especial a la señora Cecilia Arellano, desde la sede de Casa del Pensionista de Trujillo. ¡Mua! ¡Un besito grande, señora Cecilia! Muchas gracias por estar visualizándonos y muy atenta, por supuesto, a nuestra clase de gimnasia cerebral. Espero que nos esté acompañando todas las tardes de ahora en adelante. Gracias por su sintonía y atenta a los ejercicios. ¡Mua! Besito. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya lo hemos memorizado? ¿Sí? ¿O necesitan un minutito más para poder pasar a la siguiente lámina? Les comento que en la siguiente lámina va a estar todo desordenado, todo, todo desordenado. Y ustedes me van a tener que poner así, por parejas, en comentarios. Ojo, que si me responden antes de que yo dé la indicación, entonces voy a saber que me están haciendo trampa. ¿Sí? Entonces, después de que yo dé la indicación, ahí recién me van a responder, no antes. ¿Cómo está, señora Priscila? Muy bien. ¿Sí? ¿Ya estamos listos? ¿Ya estamos listas? ¿Sí? Ya puedo cambiar de lámina, ya puedo para que hagamos, es como unir, ¿no? Arriba van a haber letras, abajo también, y ustedes me van a tener que unir, 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 unir. ¡Ay, qué lindo! Muy bien. Qué bien que le haya gustado su saludita a la señora Cecilia, qué bien. Trujillo. Yo tengo familia en Trujillo, ¿saben? Hace tiempo que no visito Trujillo, quisiera, quisiera. La casita de mi abuelita está cerca de Chan Chan. ¿Sí? Muy bien, voy a pasar entonces a la siguiente lámina, ¿ok? Vamos a ver entonces, ya creo que les di el tiempo suficiente y vamos. Ok, vamos, vamos, vamos a ver cómo nos va. Aquí voy a desaparecer un ratito mi camarita para
se puedan ver bien. Y ahora me van a decir, ¿la Q con quién iba? Solamente respóndanme así. ¿Q con quién iba? No me pongan más. Solamente Q con quién iba, eso me van a poner en comentarios. ¿La Q con quién iba? A ver, ¿la Q con quién iba? Lista, me dice la señora Natalia Juárez. A ver. Y luego me ponen la Z con quién iba, la P con quién iba, la R, la Y y la X. Uy, 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 ¿qué pasó? A ver, estoy esperando sus comentarios. Espero que sea de la cabecita, ¿eh? Y que no me haya copiado en el cuaderno, ni tomado foto, ni nada, que yo me doy cuenta, ojo, ¿eh? Yo me doy cuenta de todo, por si acaso, aviso nada más, aviso. A ver, estoy atenta acá a sus respuestas. No las veo todavía. Pensando. ¡Muy bien! Ahora sí estoy viendo sus respuestas. Ok. Muy bien, la Q con la C, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, ¿la Z con quién iba? Muy bien, excelente, buen trabajo. La Z con la N, muy bien, excelente. La P, ¿con quién iba? Estamos avanzando, eso es. Ahí, con calma, vamos con calma, que lo estamos haciendo súper bien. Ahí está, la señora Rosalía Reyes ya lo ha hecho todo. ¡Ah, su qué buen trabajo! Mis alumnos súper inteligentes, lo máximo. Ahí está. La P con la T. Ajá. Muy bien, señora Betty Castro. Bien, buen trabajo. Seguimos, seguimos. A ver, la R, ¿con quién iba? Ahí está, muy bien, la R con la B, la Y con qué, la Y con la B, y por último, la X con la F, excelente señores, qué buen trabajo me están haciendo. Siendo. ¡Increíble! ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Qué excelente trabajo de memoria inmediata! Memoria inmediata o memoria reciente también le solemos llamar. Este tipo de memoria es el que debemos ejercitar mucho, mucho. Sí, porque es la memoria que más se desgasta más rápidamente. Y lo están haciendo de maravilla. Felicitaciones a todos, de verdad. Muy bien, muy buen trabajo. Yo estoy muy contenta, de verdad. Me da mucho, mucho gusto. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con los ánimos? Coméntenme, ¿cómo vamos con las energías? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien con los ejercicios? ¿Están bien para ustedes? ¿Está muy fuerte tal vez? ¿Quieren algo un poco más fácil, un poquito con más de nivel?
coméntenme. Para mí es súper importante saber sus opiniones, porque al final de cuentas, al momento en que yo diseño estos ejercicios, lo hago pensando en ustedes. Entonces, quiero saber qué les parecen los ejercicios que voy haciendo para ustedes. ¿Qué tal? ¿Vamos bien con este tipo de ejercicios? ¿Está bien para ustedes? ¿Bajamos de nivel? ¿Lo subimos? ¿O ahí como yo les voy presentando, estamos bien? Mientras me van escribiendo, ahí sus comentarios sobre los ejercicios, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Este ejercicio es más bien un poco sobre razonamiento verbal, ¿sí? Razonamiento verbal y atención, ¿sí? Es un ejercicio muy bonito, parecido a un crucigrama, muy parecido. Tiene sus pistas y aquí a continuación les voy a dar algunas pistas. Esto sí pueden anotar más bien. Están fáciles, me dice la señora Nora, ¿sí? A ver, ¿quién más me dice eso? Miren, de ahí no me digan, ay, muy difícil, no se puede. Ok, bien, presten mucha atención y si desean pueden tomar nota de esto. A ver, la casa del pensionista y la libertad parecen muy difíciles. A ver, coméntenme, está muy bien, me tienen que decir la verdad, ¿no? A algunos tal vez les parecen un poco difíciles, a otros tal vez muy fáciles. Yo procuraré buscar un punto medio entonces. Bien. Este ejercicio se llama cinco palabras, porque justamente son cinco palabras las que vamos a tener que encontrar, ¿sí? Vamos a colocar en las casillas las letras propuestas, o sea, yo en la parte derecha les estoy proponiendo letras que ustedes van a tener que ir colocando letrita por letrita, ¿sí? Verticalmente, o sea, de forma así como columnitas paradas, van a tener que encontrar tres palabras de cinco letras. Apunten eso. Vertical, van a tener que buscar tres palabras, pero de cinco letras. ¿Sí? Tres palabras de cinco letras, ¿ok? A ver, acá se me escapó un comentario. Ah, qué bueno, estoy leyendo sus comentarios, me parece muy... Qué bueno, señora María Elena. Claro, algunos ejercicios tal vez pueden parecer difíciles, pero la idea es que aprendamos, ¿no? Claro, muy bien, me parece muy acertado su comentario. De eso se trata, ¿no? De que aprendamos todos juntos. Muy bien. Ok. Y horizontalmente, dos palabras, o sea, de forma echadita, van a ser dos palabras de siete letras. Ahora les enseño cómo lo vamos a hacer. Acá está. A ver, quiero ver si mi cara me incomoda. Voy a apagar aquí mi camarita, pero yo sigo acá por si acaso, ¿ah? Por si acaso. No me extraño. Acá estoy. A ver, bien, entonces, aquí tenemos, señoras, señores, aquí tenemos este ejercicio y tiene ya algunas pistas. Las pistas son estas letritas que ya están puestas. Estas de acá son las pistas. Fíjense bien, vamos a empezar por las verticales, ¿ok? Vamos a empezar por el número uno. Vamos a ver qué letra. Yo les voy a ayudar con una letra. Es una palabra de cinco letras que empieza con la C. Fíjense acá. Solamente vamos a usar estas letritas que están acá en verticales, en el cuadro de verticales. ¿Cuál podrá ser ahora? Pues, a ver, traten de ver. Ya, les voy a ayudar un poquito más. Otra letra les voy a ayudar.
todo porque es un Miscat y los quiere mucho. O. Entonces ya usé la C. Ya usé una O. Cada vez que uso una letra ya no la puedo volver a usar. La número 1. ¿Qué letra podrá ser? ¿Qué palabra me podrá salir? A ver, miren, miren, ya les di dos opciones. A ver, miren ustedes, díganme, ¿qué letra más puedo poner acá? Ya les puse co. ¿Qué más podría ser? ¿Le pongo T? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, acá me está escribiendo alguien. Corte. No, carta. No, tiene que ser con co. Correa. Cotorra no puede ser. Recuerden que solamente son 5 letras. Corte. Correa. Corte. A ver, vamos a ver qué. Corea, corte. ¿Qué palabra podría ser? ¡Corte! Muy bien, excelente. Atinaron con corte. Muy bien. Corte. Hicimos bien con corte. Perfecto. Vamos ahora por la número 2. O sea, todas las letritas ahora que han usado de corte ya no la usamos. Vamos con la número 2. Les voy a dar la inicial. Letra A. Tenemos la letra A y tenemos en la tercera posición la letra O. ¿Qué palabra me podrá salir ahí en la segunda? Estamos ya en la número 2. ¿Una letrita más les doy o ustedes creen poder así nada más? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Bien. A ver, una letrita más para ayudarlos. Ya, ahí está. ¡Ato! ¡Ahí está la señora Teodosia! Me dice atora. Puede ser, puede ser. ¿Qué otra palabra podría ser? Atoro. Ajá, puede ser. A ver. Vamos a investigar. ¡Ajá! ¡Atora! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Atora! ¡Bien, bien, bien! Entonces, estamos hablando de atora. ¡Bien! Bien, bien, bien. Vamos por la tercera palabra, ¿les parece? A ver qué nos sale. Bien. La tercera, a ver. La tercera palabra nos está saliendo E. En el inicio. Ya nos quedan menos letras por si acaso. No podía ser átomo porque aquí en verticales no había ninguna M. Tienen que fijarse de las letras que hay en los casilleros. Acá en verticales les están poniendo las letras. O sea, no es que lo tengan que sacar de la nada, de su cabeza. No, no, no. Ahí está. Ahora empieza con la E, esta tercera. Ya está un poquito más fácil para poder resolver. Les voy a dar otra letrita más. ER. A ver, ¿qué palabra podría ser? Descarten las letras que están sobrando nada más y acomódenlo. Piensen en la tercera, ¿qué podría ser? ¡Ah,
Ahí está, muy bien. A ver, vamos a ver lo que me están escribiendo. Errar, perfecto, perfecto, errar. No podría ser error porque aquí, si se dan cuenta, fíjense, ya usamos las dos O, aquí y aquí, y no hay una tercera O. Pero en cambio hay una, dos, tres, A. Ya tenemos usada una, dos, tres. Acá recién estaríamos utilizando la tercera A, porque la que viene de yapita, esa no la estamos contando. ¿Ya? Entonces, muy, muy bien. Ahora vamos a trabajar las horizontales. ¿Sí? Las horizontales, o sea, las que están echaditas. Lo vamos a trabajar así. La número 4. Miren que aquí en la número 4 está más fácil porque casi está todo lleno. La número 4. Solamente tienen que ver qué letras encajan. A ver, qué palabras, qué letras. A ver, veamos. Razonamiento verbal, agilidad. Lo están haciendo bastante bien, ¿eh? Son muy buenos con esos ejercicios. Zapata, señora Vilma, señor Darío. Parece que me encontraron la respuesta. Mortero. Muy bien, excelente. Perfecto. Ahora a la número 5. Muy bien. A ver, terminamos aquí con el número 5. ¿Qué sale? ¿Qué sale en el número 5? A ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? Díganme ustedes, ¿qué sale? ¿Qué será la 4? Perdón, la 4 no, la 5, estamos en la 5 ya. Ahí está, muy bien. Voy poniéndoles una letrita más, entonces. Ahí está, señora Dori, señora Esperanza. Muy bien. Nos está saliendo la palabra aterrar. Muy buen trabajo, aterrar. Listo, 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 aterrar. Perfecto. Muy buen trabajo, excelente, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten habiendo resolvido ese trabajo? ¿Cómo estuvo? ¿Fácil, difícil? ¿Quisieran volverlo a repetir en algún momento? ¿Les ha gustado? ¿Qué les parece? Yo me divertí mucho haciendo en realidad este ejercicio. Un poquito complicado para hacerlo, pero creo que vale la pena. No sé si a ustedes les ha gustado, qué les ha parecido. Si les ha gustado, regálenme por favor manito de me gusta, corazoncito de me encanta y vamos compartiendo el video en vivo que es muy importante. Que más personas puedan ingresar y aprender junto con nosotros. ¿Cómo van las energías? A ver, ¿cómo van esas energías? ¿Ya se cansaron o todavía hay energía para uno más? ¿Qué me dicen? ¿Todavía tenemos energía? ¿Sí? ¿Energía para uno más? O ya están, ya, que ya no pueden más. Díganme ustedes. Yo creo que sí, ¿no? ¿Uno más? ¿Uno de yapa? Ok, vamos entonces por uno más. Le están haciendo súper bien. Dos tablas. Bueno, para este ejercicio de nuevo van a usar su cuaderno, su lápiz y borrador. Y ahora sí que le van a prestar mucha, mucha atención. Porque si el primer ejercicio les pareció un poquito tediosito, este ejercicio que he dejado al último, uy, uy, uy. Vamos a ver cómo nos sale. Es muy bueno. Lógica, lógica, lógica. Muy bueno, realmente. La relación entre las dos tablas es la misma. O sea, lo que está queriendo decir es que está usando la misma fórmula. ¿Sí? Deberás descubrir cómo se resolvió la primera
tabla para resolver la segunda tabla de la misma manera. Ok, entonces esta tabla que ya está resuelta, ustedes tienen que hallar la fórmula. Si bien es cierto, ya está resuelta, pero ustedes me tienen que encontrar el resultado de esto, o sea, la explicación. ¿Cómo es que se hace esto? Tenemos 2, 5 y el resultado ahí, 8. O sea, ¿qué pasó acá? Se multiplicó, se restó, se sumó. ¿Qué pasó? Luego tenemos 5, 6 y el resultado, 25. Y por último tenemos nuevamente 8, 25 y el resultado, 33. ¿Qué fórmula creen que hayan usado? Porque esa fórmula nos va a, digamos que la vamos a usar igualito, igualito, aquí abajo, en esos cubos cremas. A ver, les voy a dar un ratito para que piensen, para que lo miren bien, le den vuelta, vuelta, vuelta ese cuadrado. Y si es que ya no pueden, ya les ayudo. ¿Tienen idea de cómo se resolverá esto? Díganme si no, para darles pistas. Su Miscati no los dejaría solos jamás. ¿Sí están entendiendo? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿alguna respuesta por ahí de este ejercicio? Están atareando, creo que por ahí. ¿Ayudadita? Ayudadita, ¿cómo está, señora Nelita Valdivia? No se olvide poner la asistencia. Vean que sacan sus cuentas por ahí, creo. Y dicen, uy, ¿ahora esto cómo se resuelve? Ya les dije, ahí está toda la respuesta, toda, toda. Fácil, me dice la señora Elvira. A ver, pues, háganme esto. ¿Llegaron a la conclusión? ¿Cómo se realiza esto? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, acá está. Una ayudita, una ayudita. Ok, una ayudita. Acá está la fórmula. Presten mucha atención porque bajo esta misma fórmula ustedes van a tener que hacer el segundo cuadro, ¿ok? Así que me van a copiar esta fórmula. Muy bien, señora Priscila. El primero y el último se suma. Sí, eso sí es cierto. Ahora escúchenme. ¿Cómo es que vamos a realizar esto? 2 por 5, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? Entonces, acá está, 2 por 5 es igual a 10. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a restar con el primer número. Entonces, voy a restar el resultado, que me sale 10 menos 2, y pongo 8. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que no se ve? El primer número es 2. ¿Por qué no se ve? El primer número es 2. ¿Ya? Voy a achicarlo un poquito para acá, para que se pueda ver. ¡Ah! Ya sé por qué no lo ven. Tienen que poner su celular en pantalla completa. ¿Ya? Ya saben, esas son las reglas siempre. Siempre, siempre se los digo. Tienen que poner siempre su celular en tamaño completo. Si no, no me ven.
Ahí ya lo moví un poquito. 2 por 5 es igual a 10. 10 menos 2 es igual a 8. Luego, segunda fila. 5 por 6 es igual a ¿cuánto? 30. 30 menos 5 es igual a 25. Y ahora vamos a... ¿qué cosa vamos a hacer? Sumar el primer resultado con el segundo resultado y tenemos 8 más 25 es igual a 23. 23. Ok, ahora bajo esta misma fórmula me van a resolver este cuadro de acá abajo. Bien, díganme ahora, ¿qué números voy a colocar aquí? En la primera fila, 3, 2 y luego ¿qué número pongo? ¡Muy bien! ¡Ahí está! Ahora sí, ¿no? Con un empujoncito todo se puede. ¡Perfecto! 3, ¿no? Vamos a la segunda fila. 2, 4. ¡Muy bien! Casa del Pensionista de la Libertad. ¡Muy bien! ¡Ahí está! 6. Entonces, por último, ¿qué nos queda hacer? ¿Cuál que dice la fórmula? 3 más 6, ¿cuánto es? Eso es, ponemos 3 más 6. Muy bien, señora Carmen Amalia. Ahí está, 9. 3 más 6 es igual a 9. ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! Y acá está la fórmula para quien desee copiar. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido el ejercicio? ¿Cómo estuvo? A ver, díganme ustedes ahora, ¿cuál de todos los ejercicios que hemos trabajado el día de hoy más les ha gustado? ¿Cuál ha sido su preferido? ¿Con cuál se quedan? ¿Cuál les gustaría que repitamos más adelante? No lo sé, coméntenme ustedes, yo estoy aquí para leer sus comentarios para saber qué es lo que más les ha gustado, cuál les ha parecido más difícil tal vez. A ver, coméntenme ustedes, yo quiero saberlo. Sí, váyanme comentando. Lo han hecho muy bien el día de hoy, me ha gustado mucho, mucho interactuar con todos ustedes. Felicitaciones, felicitaciones de verdad, lo han hecho bastante bien. Me encanta en verdad que estén así tan animados, que estemos con energías de siempre estar participando, de siempre estar súper animados. Así que felicitaciones a todas y todos, lo están haciendo muy, muy bien, me encanta. Me fascina la energía que tenemos para siempre estar súper atentos y atentas a nuestras clases de gimnasia cerebral. Muy bien, todos, me dice la señora Victoria Vera, todos me han gustado. Muy bien, pero siempre por ahí tenemos un favorito, ¿no? Siempre por ahí nos han... ¡ah! Los ejercicios de razonamiento, nos dice la señora Edith Arias. Buenos, buenos los ejercicios de razonamiento. Sí, nos hacen pensar siempre. Siempre nos hacen pensar bastante y eso nos ayuda mucho, ¿no? Ustedes saben que siempre les brindo una que otra ayudadita cuando ya como que, ¡uy! No puedo con esto, ¿no? Pero lo bonito es que estamos aprendiendo juntos. Aunque no estemos cerca, yo no esté a sus costados, pero esa es una forma aún de poder interactuar y de seguir aprendiendo juntos. Muy bien, ¿qué viene ahora? ¿Se acuerdan cuál es la última parte de nuestro taller? Se me ha secado un poquito la garganta. Mucho de los mis. A ver, a ver. ¿Qué sigue ahora? ¡Claro que sí! Sigue la parte que nos gusta a todos, ¿no? Que nos gusta a todas. Muy bien, sigue Vuelta a la Calma. Por supuesto que sí, todavía no hemos terminado. Ahora vamos a hacer nuestros ejercicios de Vuelta a la Calma. Nuestro bloque de relajación. Muy bien. Vamos a ponernos cómodos en nuestra sillita, en nuestro sillón. Vamos con una manito al pecho y la otra manito a la altura de su abdomen. Respiro profundo. Cuando respiren, tienen que hacer que el aire ingrese
y que el aire haga que todos sus pulmones se expandan, no solamente la parte de acá arriba, sino todo, 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 y hasta el abdomen se hinche, ¿ok? Aguanto, y ahora soplo como si botara una, como si soplara una velita. Bien, respiro. Aguanto. Y ahora voto. Respiro. Y ahora voto. Otra vez, respiro. Y ahora voto. Muy bien. Les comento que este tipo de respiración se llama la respiración diafragmática. Nos sirve para relajarnos, para calmarnos. Y ante una crisis de ansiedad ayuda muchísimo, muchísimo a poder calmarnos. ¿Sí? Para quienes sufren de ansiedad sabrán que el saber respirar puede ser crucial ante este tipo de crisis. Bien, vamos a aprender un ejercicio que nos va a ayudar mucho, mucho con el estrés del día a día y se los voy a enseñar hoy. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar entonces. Me voy a quitar los lentecitos para estar un poco más cómoda. Vamos a empezar aquí, en el entrecejo, y como si me estuviera delineando con las yemas de los dedos y ahí está. Voto así internamente, como si me maquillara, como si me delineara con mis deditos hacia atrás. Otra vez. Muy bien. Ahora aquí, desde el medio justamente, estiro, respiro profundo. Otra vez. Estiro. Nuevamente, estiro. Una vez más. Bien. Y ahora vamos aquí. Y van a hacer como si estuvieran aperturando, ¿no? Y vamos a imaginar. Y mientras están abriendo, así abriendo su cráneo, están dejando ingresar. Imaginen que en la yema de sus dedos tienen como que luces doradas. Sí, estoy dejando ingresar solamente lo bueno. Buenos pensamientos, buenas vibras. Como si me estuviera peinando. Una caricia suave a mi cráneo y van a sentir como que unas poquitas bien agradables. Porque por supuesto que sobre mi cráneo también tengo músculos. Y esos músculos con el estrés también se contracturan. Si ustedes se tocan con mayor cuidado por la parte de la nuca y van subiendo, pueden comenzar a sentir, hagan esto con sus manitos. Y van a comenzar a sentir como bolitas, o la piel, el músculo duro, grueso, esas son contracturas. Entonces, ¿cómo vamos a ir eliminando eso? Digita presión. ¿Sí? Vamos haciendo eso y respirando profundo.
La respiración diafragmática va a tener que hacerse durante todo el ejercicio. ¿Sí? Siempre vamos a hacer la respiración diafragmática hasta que ustedes hayan aprendido a hacerla de forma correcta. Además, nos sirve para todo. En verdad, es una excelente técnica para lograr calmarnos, para lograr controlar momentos de estrés, crisis de ansiedad, de angustia. Es muy, muy bueno. Yo siempre lo hago, se los recomiendo mucho. Luego una metidita así de las manitos por detrás de las orejitas, como si fuera que me estoy peinando. Eso, eso. Muy bien. Respiro profundo. Otra vez. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo se han sentido? ¿Les ha gustado la clase del día de hoy? Espero que sí, ya que lo hice con mucho cariño, lo hice con mucho amor para todas y todos ustedes. Sí, señora Yolanda, hablar mucho y el frío malogra la garganta. Tengo que cuidar mi gargantita, ya que es mi arma de trabajo. Nos vemos entonces el día miércoles, nos estamos encontrando a la misma hora y por el mismo canal. Entonces les envío muchos besitos, un gran abrazo a todos ustedes, los quiero muchísimo y nos encontramos este miércoles a las 4:30. Pasen la voz, sí, y vayan invitando a más amistades, a más familiares que queremos que la familia de Casa del Pensionista y sobre todo Gimnasia Cerebral sigue creciendo cada vez más. Besitos, nos vemos, cuídense mucho, hasta luego.